Le vamos a dar la palabra a un trabajador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que se encuentra trabajando con el grupo de científicos autoconvocados. Me refiero al compañero Jorge Winter. ¿Dónde está Jorge? Jorge, por favor. Buenos días, compañeros. Traigo la problemática del grupo de científicos y universitarios autoconvocados, que ya hemos hecho varias actividades en Constitución, en Retiro y próximamente en Congreso para el día 29, en donde vamos a denunciar las políticas de vaciamiento de la educación y de la investigación pública en la Argentina. Los convocamos entonces a participar, a llevar esta demanda a todos los lugares a los que ustedes pertenezcan, y el día 4 en el CEIL se va a hacer una asamblea, están todos invitados para planificar y ver cómo enfrentamos estas políticas reaccionarias que atentan contra lo más, desde nuestro punto de vista, uno de los avances más grandes que pudimos lograr, que fue la recuperación de la independencia y la soberanía en la educación y en la investigación de nuestro país. Muchas gracias.